Estamos otra vez aquí para anunciar el próximo evento que se va a celebrar el próximo 20 de febrero en el Pabellón Europa. Vamos a tener el orgullo de volver a tener en Leganés un evento de ámbito nacional y en esta ocasión va a ser el Campeonato de España Absoluto Senior de Taekwondo 2016. Teníamos queríamos hacer un reconocimiento pues, a nuestros olímpicos, porque Madrid siempre ha tenido campeones de Europa, campeones del mundo, y nos faltaba el deportista olímpico. Y creíamos que este era pues, el momento pues, para realizar un Campeonato de España. Hicimos esta petición a la Comunidad de Madrid, ellos nos han ayudado económicamente e institucionalmente y de la misma manera pues creíamos que Alcobendas o Leganés eran los dos municipios donde tendríamos el representante olímpico, pues que apostaran también un poquito y que colaborasen con nosotros, ¿no? Y así ha sido, Leganés ha colaborado con nosotros y aquí estamos. El Pabellón Europa es un espacio espectacular con capacidad para 4.200 espectadores. Y además de ello, pues una muy buena organización en la que dedicamos varios técnicos de deportes especializados en eventos y eso hace que todo sea mucho más sencillo en la organización. Van a estar los tres olímpicos en principio, no sabemos si yo a la final llegará o no, pero los dos madrileños, Jesús Tortosa en 54 y Eva Calvo, van a participar campeones del mundo, campeones de Europa, van a estar todos los mejores. Presiona que sea un campeonato de España, pero el lugar, pues no, creo que hace más bien que mal, ¿no? Que estén todos apoyando. Me va a ser muy raro de estar ahí al lado de casa 10 minutos. No sé, pero. Vamos a estar en un hotel aquí, nada, igual a 10 minutos del pabellón de nuestra casa, así que va a ser muy bueno porque estamos ahí con nuestros padres, nuestros amigos y todo, así que a ver qué tal sale. Los familiares, yo espero que venga mi abuela, que nunca ha venido a vernos a un campeonato, y no sé, todos los compañeros del club supongo que estarán allí, así que tenemos va a posibilidad estar de final entre hermanas, ¿no? Sí, sí, estamos en el mismo peso, así que ojalá lleguemos. Ellas entrenan junto con los niños que están empezando en la práctica de este deporte y ver cómo las miran estos niños tan pequeños, de 5 o 6 años, y ven que bueno, pues que son deportistas, que son vecinas suyas prácticamente y que han llegado a los lugares más importantes de este deporte, ¿no? Que han conseguido pues triunfar y las miran con una cara, pues bueno, pues sus ídolos, ¿no? En este caso, y la verdad que es muy bonito.